Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí por fin en el Tennis World Tour 2 en un gameplay de dobles. Sí, señor, por fin. Y ojo, el doble va a ser en máxima dificultad. Un set, 6 juegos y lo he pillado de un directo en el cual pues se muestra el doble completo, por supuesto, más el partido que ha hecho de single y demás. Os lo dejo abajo en la descripción, ya que este vídeo pues solo va a tratar el tema de dobles. Así que, y además con cortecitos, por si queréis verlo más relajado, escuchar los sonidos y todo el rollo. De momento estamos aquí para analizarlo. Un poquito solo, ya que tenemos que tener en cuenta que el juego está en fase beta, ¿vale? Bueno, en fase beta no, el juego ya está terminado, ya prácticamente se terminó hace casi 2 semanas, pero esta versión que se ha dado para probar y tal es una beta, es una fase preliminar del juego. Y bueno, lo que podemos destacar, por ejemplo, como positivo, es que tenemos animaciones de comunicación de compañeros, ¿no? En jugando al dobles, lo cual pues mola, la verdad. También vemos que el saque es a 211 de Wawrinka. Vamos a ver este otro nuevo saque y último de Wawrinka, el cual, bueno, pues será también a 211, ¿no? Que parece que es el máximo de velocidad. Como digo, la IA está en máxima dificultad. El jugador que está jugando aquí. ¡Oh! Madre mía, que ha hecho Wawrinka. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo, que se lo merece. El jugador que está jugando, el humano, es este de aquí, es Gofan, el de rojo. Y fijaos que aquí, tras este intercambio, Gofan decide hacer un globo. Y fijaos cómo responde el bueno de Wawrinka. ¡Oh! ¿Habéis visto el 360 grados que ha hecho? Para despistar al rival, claro que sí, yo también lo hago algunas veces. Y encima se complica haciendo un remate de espalda, ¿no? Por la espalda, lo cual es bastante curioso. En fin, ahí lo vemos otra vez para terminar y decidid vosotros. Bueno, son cositas que tienen que perfilar un poco, un poquito, que realmente a mí me da igual, ¿no? Si funciona, me da un poquito igual. Me molesta más, por ejemplo, que tras un golpe normal y corriente, Wawrinka haga un globo, tal cual, como habéis visto, ha hecho un globo. Y ya que ha hecho un globo, Carolina, ¿vale? García aprovecha para alejarse, irse a la línea de fondo, porque parece que eso está lo que tienen programado, que siempre que hacen un globo se van a la línea de fondo. Y bueno, pues ya está, ¿no? Wawrinka también, por cierto, se pone aquí como para subir a la red, pero realmente se para aquí un poquito pues, adelantado de la línea de fondo y ahora regula, ¿vale? Así que bueno, ahí lo veis, ¿no? Más o menos ambos están en paralelo, lo cual está bien. Y también vemos que las bolas hacen un efecto un poco extraño algunas veces. Fijaos aquí, ¿vale? No sé si es por el tema de cómo se ve en la cámara o a lo mejor es otra cosa. Otra vez Carolina se va hacia atrás. No se puede ir hacia atrás. Hacia atrás normal de espalda, ¿no? Sino que gira, ¿no? Perdiéndole la vista a la bola. Es un poco extraño. Aquí el punto ganador de Wawrinka, que lo vemos. Y bueno, pues ahí está, ¿no? En fin, quiero que vosotros comentéis qué os parece este gameplay. Como digo, fase preliminar del juego, fase beta. Ojalá que esto no nos lo encontremos en el juego, ¿vale? Este tema de hacer otro globo aquí, que no tiene sentido. Pero bueno, espero que estas cosas, que me recuerdan muchísimo al Tennis World Tour 1 y ahora, como vais a ver, me recuerda un poquito a lo que vendría siendo el AO Tennis 1 y AO Tennis 2 por el tema de la velocidad de voleas que hay. Fijaos aquí el resto que ha hecho Gofan a una mano. Fijaos que está preparado dos, pero como lo que me suele pasar a mí, ¿no? Que no va a llegar, así que decide hacerlo a una. Y ahí está, ¿no? A una mano. No es un cortado, es un golpe normal. Luego veremos un revés a una mano de Gofan bastante increíble. Que por cierto, como increíble, el punto este que ha metido Gofan, ¿vale? Que también está bastante bien, ¿eh? Ha sido un buen golpe. Bueno, tenemos otro saque. Fijaos, Carolina, ahí está a tope, sacando a 199. Una brutalidad con esos bracitos que me lleva. Pero bueno, el juego está en máxima dificultad e imagino que son cosas que pasan, ¿no? Lo he parado aquí porque fijaos que está voleando Wawrinka y las voleas de Wawrinka en máxima dificultad pues no son muy complejas, no son muy definitorias, no sé si me entendéis. Por ejemplo aquí puede volear de revés, puede abrir perfectamente al centro
haciendo que, bueno, Gofán haga una mala volea, o bien que Muguruza, ¿no?, la chica del fondo, pues simplemente no llegue bien o llegue mal y le dé de revés, ya que sería al revés de ella, ¿no? Pero no, decide hacer unas cosas raras y, como habéis visto aquí, ¿lo veis?, sigue insistiendo y los golpes van hacia Gofán. Y Gofán volea y se le va la bola. Fijaos cómo se le va, hasta aquí se le va. Pero es que lo curioso es que Carolina le da. Y esto es bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos lo positivo de que la IA es inteligente y algunas veces, bueno, pues entre comillas erra, ¿no? Falla y golpea una bola que iba fuera, pero era porque era dudosa o lo que sea. Eso es realista, eso está bien. Eso hay juegos que no lo tienen muy desarrollado, por ejemplo el Toy Spin 4, pues cuesta que pase eso, ¿no? Sobre todo en las líneas de fondo es imposible, ¿no? El juego no te deja darle aunque tú quieras darle. En cambio aquí pues parece que sí. ¿El problema cuál es? ¿El punto negativo cuál es? Pues que, recordemos, la IA está en máxima dificultad y esta bola está clara de que se iba, con lo cual, ¿por qué cojones le da Carolina? Carolina, trátame bien. Bueno, no sé por qué hace eso, pero bueno, en fin. Vemos más animaciones, que eso sí, las animaciones me gustan mucho, pero Las animaciones fuera del partido, bien. Las animaciones dentro, como veis con los teletransportes, no tanto, ¿no? Mira cómo se teletransporta Gofán, va, brinca, se teletransporta todo Dios. Y diréis, bueno, es que solamente pasa al volear. Sí, al volear, al semivolear, y también en la línea de fondo también pasa. Pero bueno, uno se acostumbra, ¿no? O quizás no. Bueno, el caso es que ahí veis vosotros un poquito, podéis opinar. Como digo, lo único que salva para mí este juego de momento es que es una fase beta y que lo está haciendo Nacon y ya está. Pero bueno, fijaos aquí el revés a una mano que acaba de hacer, poderosísimo, increíble, mejor que el de Wawrinka y Federer, porque madre mía, es que míralo, boom, a tope, ¿no? ¿Vemos la repetición o qué? Sí, ¿no? Yo creo que podríamos ver la repetición. Fijaos, el cortado a una mano, ¿vale? Es lógico, pero luego, mira cómo abre, ¿no? Es que es buenísimo, ¿eh? Bueno, no he puesto el tema de la cámara, que por cierto, fijaos cómo marea con el tema del zoom out y zoom in, porque fijaos, ¿eh? Como que marea bastante, ¿no? A mí al menos me marea, ya eso también puede ser que cuestión de gustos, pero lo dicho, a mí me marea bastantito. En fin, ahí veis de nuevo el revés a una mano más a cámara lenta, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¡boom! ¿Vale? ¡Boom! Perfecto, y ya estaría. Vale, siguiente, vamos a este, sacamos a 198, ¿vale? Ok, bueno, es el humano, no sé si será su máximo saque llegar a 200, no lo sé porque no he visto más. Y bueno, pues seguimos con intercambios. Como veis, aquí pasa lo mismo del globo que he comentado antes con Wawrinka, pero esta vez lo ha hecho García. Y pasa lo mismo, ¿no? El globo lo hace, Wawrinka, que estaba en la red, se va hacia atrás. Y Carolina pues también, ¿no? Dentro que cabe, así que bueno, cosas curiosas. Como digo, la volea es muy... O sea, la IA volea como muy cerca, muy en la línea del saque, del cuadro este de saque, muy en la línea, lo cual es curioso. No sé si esto lo he comentado o lo he pensado simplemente, pero estaría bien que el juego tuviera algún botón o algo para poder indicar, por ejemplo, no sé, a Muguruza que se adelantara un poco, ¿no? O que se atrasara en algún momento. No sé, yo creo que sería cuanto menos interesante. Pero bueno, a ver, hay unos cuantos bugs que no he comentado. Hay bugs visuales, hay bugs del cuadro de aquí de puntuación, por ejemplo. Hay unas cuantas cosas que no he comentado porque no viene el caso y porque es una fase beta, como ya he dicho, y porque tampoco hay que darle a eso tanta importancia. Creo que es más importante el tema de hacer saltos temporales o saltos o teletransportes, ¿no? De los muñecos, o por ejemplo otra vez este globo que se ha hecho, ¿no? Lo cual queda bastante feo, sobre todo porque los globos que se hacen siempre son al que está de fondo, nunca al que está más o menos en la red. También es verdad que a ver quién le hace un globo a Muguruza, que no está muy metida en red y que encima es alta. O sea, a ver quién le hace un globo, ¿no? Por nadie, porque va a rematar claramente, ¿no? Con lo cual es un poco curioso,
Porque la IA no va a dejar nunca que tú le hagas un globo a no ser que le hagas una buena dejada, ¿no? Imagino. En fin, ahí veis otros saltitos en el tiempo. Bueno, son cosas que pasan, como digo. A mí el juego no me convence nada, pero nada. Pero como digo, esto es una beta. Así que... esperanza, es lo único que puedo decir. Cuando tengamos el juego ya listo, veremos y comentaremos y confirmaremos lo que hay. Dejad en los comentarios vuestra opinión sobre el juego. Muchas gracias por verlo y por apoyar tanto los vídeos, que la verdad que se agradece, lo estáis apoyando ahí enormemente. Así que nada, gracias por suscribiros, por compartirlo y por todo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.